Hello everybody, welcome to an English class. Our topic of today is simple past tense. Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de inglés. Nuestro tema de hoy es el tiempo pasado simple. Okay, so here we have some uses that we can say about the past tense. Aquí tenemos algunos usos de lo que es el tiempo pasado. Y tenemos el número uno, dice, that happened once in the past, que pasó una vez en tiempo pasado. Y tenemos abajo unos ejemplos que dice, I met my wife in 1983, conocí a mi esposa en 1983, I went to Spain for our holidays, nosotros fuimos a España para nuestros días de vacaciones. They got home very late last night. Él llegó a casa muy tarde anoche. Entonces, todo lo que es una vez haya pasado en el tiempo es tiempo simple. O sea, ya no vuelve a repetirse. La actividad se efectuó en el pasado y terminó en el pasado. Ese es el número uno. Vamos con el número 2, color rosado, dice something that happened several times in the past. Algo que fue, que pasó varias veces en el tiempo pasado. Y tenemos el ejemplo, dice when I was a boy, I walk a mile to school every day. Cuando yo era un chico, ¿verdad? Yo caminaba una milla de la escuela todos los días. Era algo que era repetido, pero se terminaba, ¿verdad? Lo hacía y lo volvía a hacer, pero era una acción que se ejecutaba en tiempo pasado. Luego dice, we swam a lot while we were on holiday. Nadábamos mucho mientras estábamos de vacaciones. They always enjoy visiting their friends. Ellos siempre visitaban a sus amigos. La número 3 dice, something that was true for some time in the past, algo que fue muy fue cierto en el pasado. Este es el color azul. We live in the city for 10 years. Vivimos en la ciudad por 10 años. We enjoy being a student. Disfrutábamos ser estudiante. She played a lot of tennis when she was younger. Ella jugaba mucho tenis cuando era joven. Entonces, ese es el número 3. Número 4 dice, we often use expressions with a goal with the past simple. Entonces, en el tiempo pasado dice que usamos mucho la expresión ago, que quiere decir hace, ¿verdad? Entonces, el ejemplo dice, I met my wife a long time ago. Yo conocí a mi esposa hace mucho tiempo. Entonces, el ago es como hace, ¿verdad? Hace. Entonces, esos son los 4 usos que se le da, pero específicamente el uso que más se le da es el número 1. Cuando usted ejecutó algo en el pasado y ahí se quedó. Lo inició en el pasado y lo terminó, ¿verdad? Y ahí es donde vienen las expresiones de yesterday, ayer, last night, anoche. Vamos a continuar. So let's continue. Ok, vamos a recordar un poco que en tiempo pasado nosotros clasificamos los verbos, ¿verdad? En verbos regulares e irregulares. En este momento yo les estoy mostrando un listado de verbos regulares. Esos verbos regulares son los que se forman agregándoles ed en el pasado, ¿verdad? Vamos a enfocarnos donde dice simple past. Y también aprendimos que cuando es pronunciación es dependiendo la finalización, ¿verdad? Porque hay voiceless y voiced sounds. Entonces, esas dos clases de sonido al final de un verbo en presente le dice cómo debe de pronunciar. Supongamos que yo tengo el verbo copy, ¿verdad? Cuando yo pronuncio, yo voy a decir copied, ¿verdad? Que las tres pronunciaciones son T, D y ID, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo el verbo count, que es contar, counted, ¿verdad? Porque termina en T. Todo verbo que termine en T y D, usted counted, ¿verdad? Ahora, si yo digo, por ejemplo, dance, entonces el pasado es danced, ¿verdad? Es incorrecto decir danced, es danced,
¿verdad? Entonces, estos son los verbos regulares. Ahora en escritura, pues usted sabe que son mucho más fácil, solo agrega lo que es ed, ¿verdad? Y acá en este caso, por ejemplo, el verbo cry, ¿verdad? Que yo cambio la y por i y ed. Vamos con otra parte del tema de hoy. Y esto nos hace recordar los irregular verbs, los verbos irregulares. Entonces, los verbos irregulares son los que cambian o a veces son iguales. Aquí tenemos algunos de ellos, swim, swam. Solo nos vamos a enfocar en el presente y pasado. Past participle, no. ¿Verdad? Teach, taught, buy, bought, speak, spoke, do, did, sell, sold, wear, wore, read, read. En el caso de read, read, que es leer, usted se da cuenta que se escribe igual, pero su pronunciación es diferente. Hear, heard, eat, ate, run, run, put, put, es igual. Go, went, cut, cut, fall, fell, drink, drank, fly, flew, y choose, chose. Entonces, estos son verbos irregulares. También ya los practicamos un poco, ¿verdad? Ya vimos algunos de ellos. De hecho, ustedes pues ya tienen su listado. Luego acá vamos a ver la structure of the sentence, la estructura. Ve acá. Acá nosotros estamos en lo que es forma positiva o afirmativa. ¿Qué se necesita entonces? ¿Un pronoun o un subject? Recuérdese que el subject puede ser un pronombre, I, you, we, they, o un nombre propio, ¿verdad? Luego el verbo en pasado, ¿verdad? Luego el complemento y dentro del complemento, pues, si hubiese alguna frase, ¿verdad? Ellos comieron fruta para el desayuno esta mañana, ¿verdad? Luego tenemos el negative form. Muy bien, en negative form vamos a aplicar lo que se llama auxiliary. Si usted se da cuenta, primero tenemos el pronoun, ¿verdad? Que el pronoun es o el subject, ¿verdad? De quien se va a hablar en la oración. Después del subject, usted va a aplicar lo que es el auxiliary didn't, ¿sí? O did not. Usted sabe, ¿verdad? Cómo lo va a utilizar. Puede ser la forma larga o puede ser la forma corta. Y el verbo en presente. Aquí tiene que tener mucho cuidado porque en forma negativa, como usted ya usó didn't, el verbo va en presente. Exercises yesterday, ¿verdad? Entonces hizo ejercicios ayer because he was sick. Porque estaba enfermo. Entonces, ya el because he was sick es otra oración, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, la oración va a ir formada de un subject o un pronoun, un auxiliary que puede ser did not o didn't, el verbo en presente y un complemento, y si hubiese frase, ¿verdad? Luego vamos con lo interrogativo. Lo interrogativo también se aplica auxiliary. Pero el auxiliary va al inicio y va solo. ¿Cuál es ese auxiliar? Did. Luego el pronoun, el verbo en presente, el complemento y como dije anteriormente, la frase si hubiese y el question mark, el signo de interrogación, que es lo que usted no debe de olvidar. Y las respuestas pues cortas pueden ser yes he did o no he didn't. Usted puede responder con una de estas, ya sea positiva o negativa, según su pregunta. Muy bien, entonces esta es la estructura de las oraciones en afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a seguir practicando, so let's continue practicing and I'm going to give you more examples y les voy a dar más ejemplos. Acá tenemos la oración, she walked to her home yesterday. Esa es una oración afirmativa. Vea la negativa. She didn't walk to the park yesterday. Y si usted compara ya en la negativa, porque usted didn't, ya no va el verbo en tiempo pasado. Regresa a su normalidad el verbo. Luego en pregunta, did she walk to her home yesterday? Yes, she did. ¿Verdad? Entonces usted ahí puede ver la estructura de la pregunta. Luego vamos con el otro ejemplo. Pamela slept very well last night. Pamela didn't sleep well
the day before yesterday. Ella no durmió bien antier, ¿verdad? Y la pregunta, ¿did Pamela sleep well the day before yesterday? No, she didn't. Martha read a romantic book last year. Martha didn't read a comic book last year. Did Martha read a comic book last year? Yes, she did. Entonces, aquí tenemos verbos que son regulares e irregulares. Por ejemplo, el walk es regular. Slept es el pasado de sleep. El read, pues usted sabe que en escritura es lo mismo, ¿verdad? Pero se pronuncia read, read. Tenemos más ejemplos acá. More examples. He worked hard yesterday. He didn't work hard yesterday. Last week, sorry. Did he work hard last week? No, he didn't. Entonces acá tenemos un verbo regular y usted vaya viendo que se le va eliminando el pasado del verbo. Siguiente, he swam yesterday afternoon. He didn't swim yesterday morning. Did he swim yesterday afternoon? Yes, he did. Entonces acá, por ser un verbo irregular, el pasado es swim, swam, perdón. Entonces ya en forma negativa cambia presente, igual que en la pregunta, eso que no se le olvide. Veamos otro ejemplo, dice, they washed their hands yesterday morning, they didn't wash their hands yesterday afternoon, y did he wash their hands yesterday morning? Yes, he did. Entonces, esta es la estructura de las oraciones. Ahí las oraciones, pues yo les hice algunos cambios, ¿verdad? Ya en forma negativa, ya en pregunta, pues con base a la afirmativa y negativa, pues saqué algunas preguntas. Pero lo importante es que usted recuerde que solo en affirmative va a usar el pasado del verbo. En negative no lo usa porque usa el didn't, entonces el didn't hace que el verbo regrese a presente, igual que en tiempo pasado. Usa el did al inicio, por lo tanto el verbo regresa a su forma normal en presente.